de identidad, precisamente en los exteriores del penal de Lurigancho. Melissa, muy buenos días. Adelante contigo. Buenos días, Melissa. Muy buenos días, compañeros. Estamos junto al coronel Pérez Siguerra y efectivamente se está llevando un control de identidad de las mujeres que pueden ver del lado izquierdo. Hay una cola inmensa. Son mujeres que van a visitar precisamente a sus familiares que están presos en este penal de Lurigancho. Y bueno, lo que estamos viendo también ahorita es el trabajo de la policía, del personal de la División de Emergencia, que ha llegado desde las 8 de la mañana para realizar estas funciones de manera inopinada. Vale decir que no se les avisa a estas personas o al lugar o al INPE que van a venir, simplemente porque lo que se quiere evitar es que puedan esconder algún elemento que está prohibido de ingresar a este centro penitenciario. Para mayor detalle estamos con el coronel Pérez Siguerra. Buenos días, coronel, estamos en vivo para el Dominical de Panamericana. Señorita, muy buenos días. Efectivamente, la Policía Nacional, por disposición del alto mando, viene realizando una serie de operativos en diferentes lugares. En este caso nos encontramos en el penal Lurigancho, ¿ya? Y también personal policial viene haciendo lo propio también en el penal Castro Castro. Estamos acá con un contingente de 140 efectivos y acompañados de 40 efectivos del ejército peruano que nos está dando la cobertura de seguridad. La misma cantidad existe en el penal Castro Castro, pero simultáneamente se viene desarrollando también este tipo de operativos en el penal de mujeres de Chorrillos. Solamente el personal policial, toda vez que Chorrillos no está considerado como está en estado de emergencia. Ahora, coronel y compañeros, también hay que resaltar la labor que viene haciendo la policía, porque están desde las 8 de la mañana y en esta hora y 26 minutos que ya pasaron, ¿qué es lo que han hallado? Porque ya tenemos resultados, ¿verdad? Efectivamente, producto del control de identidad, el personal policial ha podido intervenir a una persona y detener una persona de sexo femenino que está en la cola y tiene haciendo la consulta requisitoria por estafa de este año, del mes de agosto. Con requisitoria vigente por estafa ya cayó una mujer aquí, intervenida en esta cola que nosotros podemos ver en pantallas. Y así como ella, hay que reiterar qué elementos están prohibidos, que no pueden traer. Ellas lo saben, ¿no? Pero hay que recalcarles. Hay requisitos que ellas conocen muy bien porque la visita acá es permanente. Pero sin embargo se ve que algunas de ellas traen todavía sus celulares y los celulares obviamente son también supervisados por el personal policial. Se revisa el MEI a fin de hacer la consulta del caso si estos son producto de un ilícito penal, ¿no? De un robo en este caso. Y se hacen las consultas también de respecto a los antecedentes de estas personas. Lo que está sucediendo acá es, muy aparte de la labor operativa, también personal de inteligencia está trabajando en el lugar. Así es. Estamos recabando información con la finalidad de procesarla y establecer si existen personas que tienen vínculos con aquellos que son integrantes de organizaciones delictivas dedicadas al sicariato y al... Ok, coronel, compañero, ¿ustedes tienen alguna pregunta desde estudios? Sí. Además de ver a la policía hacer este operativo de control de identidad en exteriores de los penales, en San Juan de Lurigancho, específicamente en ese distrito, ¿en qué otros puntos más ellos han visto la estrategia de hacer estos operativos? ¿Paraderos, digamos? ¿En qué otros puntos? Así sí. Es. Así es, Tiffany. ¿En qué otros puntos, además de penales, coronel, ustedes han visto factible realizar este tipo de operativos de control de identidad? Mire, por ejemplo, específicamente el escuadrón de emergencia, la división de emergencia, tiene la disposición del alto mando de realizar operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército Peruano y la Marina de Guerra, en diferentes puntos dentro de los distritos considerados en estados de emergencia. Y eso lo hacemos nosotros de manera aleatoria, con la finalidad de efectuar justamente este tipo de trabajo, ¿no? De control de identidad, con la finalidad de darle la tranquilidad y la seguridad del caso a todas los ciudadanos que concurren a los mercados, que están en paraderos, que realizan diferentes actividades, ¿no? Coronel, y no hay que ser ajenos también a la información que ya la mayoría de peruanos conoce, ¿no? Este ha sido el primer fin de semana de Andrés Hurtado Chibolín en este penal de Lurigancho, ¿no? Precisamente hoy domingo ya es su tercer día dentro de este establecimiento penitenciario. Y el jefe de Limpia ha sido claro y categórico al decir que él no va a tener ningún tipo de privilegios. ¿Ustedes han tenido alguna información al respecto estando aquí? Mire, el tratamiento para los internos le corresponde al INPE. Nosotros venimos a hacer un trabajo netamente policial, que es de control de identidad. El mensaje que quiere dar la Policía Nacional a través de estos trabajos
es de que la ciudadanía confíe en sus autoridades, confíe en la policía. Nosotros venimos haciendo denodados esfuerzos con la finalidad de luchar frontalmente contra estos delincuentes que están organizados, ¿no? Y que muchas veces los mensajes salen de estos centros penitenciarios y que generan justamente zozobra en la ciudadanía, ¿no? Lo que le quiero preguntar es que no hay visitas preferenciales. Finalmente van a tener que hacer su cola las hijas, por ejemplo, de Andrés Hurtado, si en algún momento van a querer venir a verlo, ¿no? No hay ningún tipo de preferencia para este tipo de situaciones. No hay ningún tipo de preferencia. Es un interno más y como tal, la visita que pueda recibir, si le corresponde, porque entiendo que es un régimen, ¿no?, de visitas, si le corresponde tendría que hacer su cola como cualquier persona. Así es, compañeros, esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana, desde el penal de Lurigancho. Gracias, Melissa, por toda la información con respecto a esas medidas que está tomando la policía en ese estado de emergencia en San Juan de Lurigancho. 9:30 de la mañana.